Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immer da. O, wie liegt so weit, o, wie liegt so weit, was Was die Schwalbe sang, was die Schwalbe sang, Gracias a la doctora Esther Díaz y a todos ustedes. No se asusten por el título y ni por cómo comienza, tiene final feliz. ¿Cómo se encara la vida cuando Dios ha muerto? Y en palabras de Heidegger, somos seres para el olvido y para la muerte. El concepto de la muerte de Dios de Nietzsche tiene múltiples connotaciones, no solo para la filosofía, sino también para la reflexión sobre la cultura. Nietzsche es quizás uno de los máximos exponentes de lo que Freud denominara el malestar en la cultura. La tradición filosófica occidental predica desde Sócrates en adelante a la felicidad como finalidad del hombre y a la cultura como medio para lograrla. 23 siglos más tarde, Freud se pregunta, ¿por qué no somos felices? Habría para Freud tres causas. La fragilidad de nuestros cuerpos, agrego, dolor y sufrimiento. Las hiperfuerzas de la naturaleza, agrego, indefensión y sufrimiento. Y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos, agrego, angustia y sufrimiento. A pesar de vivir en una cultura analgésica, el sufrimiento no ha sido desterrado. La cultura ha sido la respuesta humana para tratar de liberarse de las calamidades que lo provocan. Sin embargo, y de allí el malestar, la cultura no solo no ha liberado al hombre de los sufrimientos, sino que lo ha sometido a otros, nuevos y más allá de la naturaleza. Paradójicamente, para Nietzsche sería una calamidad que el sufrimiento fuera desterrado, no solamente porque entonces no sabríamos apreciar el goce, sino porque es un factor vital para la preservación y sobre todo para la dignificación de la vida. El goce, ese luz al que tanto se aferra Nietzsche, no se empalidece frente al sufrimiento, que lo hace brillar más, sino frente a la religión, que lo convierte en autocompasión, y frente a la perversión de la razón, que muchas veces trampea y engaña, pero que, parafraseando Descartes y su genio maligno, podrá engañarnos cuanto quiera, pero no puede dejar de evidenciar una verdad sin máscaras, la del sufrimiento y la muerte como condición del ser del hombre. En Nietzsche no es la razón de la tradición filosófica occidental la que impulsa su reflexión, sino que esto es apenas una dimensión de una complejidad en la que la razón, la pasión, el sentimiento, la emoción resultan inescindibles. Unidad que, como señalara Max Weber y lo reafirmara Habermas, la cultura ha separado en los estamentos estancos y sin comunicación de la ciencia, el arte y la moralidad. Entendemos que, en parte, Nietzsche se propone recuperar esa unidad perdida, pero bajo otra égida de valores. En su obra Eros y civilización, de 1953, Herbert Marcuse hace algunas afirmaciones sobre el pensamiento de Nietzsche, a que considera en ciertos puntos ambiguo. Marcuse reconoce a Nietzsche como el único filósofo que ha superado la tradición ontológica de Occidente, pero afirma que su demanda contra el logos como represión y perversión de la voluntad de poder resulta ambigua al punto que impide su comprensión. Aquí una cuestión preliminar. Entendemos que la ambigüedad connota duda o vacilación. En este sentido preferiríamos hablar de desgarrada contradicción. El pensamiento de Nietzsche no se presenta como vacilante ni como contradictorio en términos formales, sino como desgarrado por las aporías metafísicas, de las que intenta liberarse y liberar al mundo, pero que minan sus fuerzas como un enemigo externo e interno. A pesar de lo que afirma en el ocaso de los ídolos, un filósofo no es una mezcla de animal y dios. Es apenas un hombre que padece la fortuna y la desgracia de la interrogación radical. Algunos tratan de apaciguar este desgarramiento construyendo sistemas tranquilizantes. Otros, como Nietzsche, se abisman en las contradicciones desgarradoras. También afirma Marcuse, la filosofía de Nietzsche contiene demasiados elementos del terrible pasado. Su celebración del dolor y del poder perpetúan rasgos de la moral que él lucha por superar. ¿En qué aspectos la filosofía de Nietzsche perpetúa los rasgos de la moral que lucha por superar y en qué medida rompe con ella?
Es indudable que la moral cristiana, con la que Nietzsche lucha encarnizadamente, es una apología del sufrimiento. Y si hay lugar para el goce, este solo está permitido únicamente como goce del espíritu, el que incluye la abominación del cuerpo, sobre todo en un periodo del cristianismo que sirve a los intereses de la revolución industrial y la sociedad victoriana, mediante una sublimación devastadora. En esta concepción, el hombre viene al mundo a sufrir a consecuencia del pecado que lo condena. Se ganará el pan y parirá a sus hijos con sufrimiento, y será redimido a causa del sufrimiento indescriptible del Hijo de Dios en la cruz. Es decir, todo se soluciona con más sufrimiento. A Nietzsche le repugna no solo esa moral, sino también ese sufrimiento, porque es el sufrimiento de los cobardes, de los que viven implorando protección y no son capaces de enfrentar ellos mismos a la adversidad. El problema no radica entonces en el sufrimiento, sino en cómo se lo valora y con qué expectativa se lo valora. El atleta que mortifica su cuerpo en el entrenamiento lo hace para fortalecerse. Las consecuencias del fortalecimiento es lo que hace que valga la pena sufrir. La voluntad de poder se encamina a producir esa fortaleza, que no es para el dominio, sino para la vida. Nietzsche no recomienda el sufrimiento como una forma de aceptar pasivamente el infortunio, ni por sadomasoquismo. Lo recomienda porque sin él sería imposible enfrentar los desafíos del mundo, templar el cuerpo y el espíritu para hacer digna la vida. Pero, ¿hay algún aspecto en el que se pueda decir que Nietzsche perpetúa aquella moral que lucha por destruir? Entendemos que sí, pero no la encontramos en los mismos motivos que Marcuse. En lo que respecta al sufrimiento, para el cristianismo, también es un camino para alcanzar el goce. Pero mientras que para el cristianismo la dialéctica entre sufrimiento y goce se despliega en una voluntad mediada por un vínculo externo, para Nietzsche la voluntad de poder enfrenta al hombre consigo mismo sin intermediaciones. ¿Dónde entonces hay coincidencia entre Nietzsche y la tradición? Pensamos que en el ansia de eternidad. Tiene razón Marcuse cuando señala el vínculo entre sufrimiento y voluntad de poder. Sin embargo, llama la atención que un pensador dialéctico como Marcuse no vea justamente la dialéctica del goce y del sufrimiento como la tensión que sostiene la vida, así como la voluntad de poder, no como la intención de dominio, sino como la reafirmación del ser. Hay en Nietzsche un principio de realidad que, como señala Marcuse, es fundamentalmente antagónico a la sociedad occidental. Entendemos que ese antagonismo radica en considerar el sufrimiento como algo muy diferente del pago de una culpa o de una redención. Entendemos que la voluntad de poder de Nietzsche no apunta al dominio externo, a enseñorearse del mundo, de la naturaleza y de los hombres, sino que es la respuesta vital frente a la dialéctica del sufrimiento y el goce. No pretende dominar al mundo, sino ser en el mundo. No pretende dominar a la naturaleza, sino, al modo de los románticos, ser uno con la naturaleza. No quiere someter a los hombres, sino que estos alcancen su dignidad y no se conviertan en rebaño. El guerrero con voluntad de poder lucha contra la hipocresía del mundo y contra sus propias entrañas. Nietzsche no es un nihilista, que es aquel que nada valora, sino un contranihilista de los valores de Occidente, al que contrapone otros valores. Si se me permite lo feo del término, un transvalorativista. Como señala Marcuse, Nietzsche expone la gigantesca falacia sobre la que fueron construidas la filosofía y la moral occidental. Esto es, la transformación de los hechos en esencias, de las condiciones históricas en metafísicas. Y agregamos que no solo de la filosofía y de la moral, sino de las prácticas sociales, de las relaciones intersubjetivas. Pero, ¿qué más conserva la filosofía de Nietzsche de aquello que cuestiona? Si bien por motivos diferentes comparte la disconformidad con el hombre. En todas las concepciones religiosas, el hombre también es algo para ser superado, ya sea a través de un ciclo de reencarnaciones o de un renacimiento de la carne o de alcanzar la esencia espiritual que separa del cuerpo. Las religiones, al igual que la mayoría de los sistemas filosóficos occidentales, han despreciado al hombre en su manifestación y en su condición mundana. Nietzsche también desprecia al hombre y también propone una superación de éste, pero lo desprecia justamente en lo que las religiones lo valoran, la sumisión y la debilidad. La diferencia entre el débil y el fuerte no radica en la fuerza para doblegar, sino en la fuerza para ser, en la templanza, en la voluntad de poder para encarar el dolor y en el talento para disfrutar el goce. Esta repugnancia por los débiles y el usar la figura del guerrero como ideal ha sido tomada por parte de muchos de sus detractores como expresión que prefigura la ideología nazi, una especie de aristocratismo de la raza superior. El mismo Nietzsche era débil y frágil, muy lejos del ideal ario.
La debilidad que repugna a Nietzsche es la de la miserabilidad. La fortaleza no es la de la bestia hercúlea o la del tirano, sino la de la probidad. En palabra de Nietzsche, el sentimiento de haber superado una resistencia. Ahora bien, ¿cuál es el horizonte de esa superación? Aquí Nietzsche no puede congeniar la inmanencia del mundo con su ansia de eternidad, y esta dificultad se manifiesta en la dimensión temporal. Por un lado, Nietzsche se afirma en la inmanencia, en la valoración del presente como lo único que verdaderamente el hombre posee. Por el otro, y al mismo tiempo, no renuncia al apego a la eternidad. Sin un Dios redentor se fuman también las posibilidades de la eternidad. ¿Qué nos queda cuando se ha renunciado a los dulces engaños de la vida eterna, o de la memoria, o de la huella? Entendemos que la valoración de la vida como una experiencia contradictoria, gozosa, sufriente, que se juega íntegramente en cada presente y nada más. Hay que estar dispuesto a gozar y también a sufrir con dignidad. Ninguna de las dos cosas es fácil de conseguir, sobre todo cuando no hay bálsamo que alivie las expectativas del nunca más. La vida quiere ser vida para siempre, pero el cuervo de la inmanencia es implacable. Como en el poema de Poe, tiene una respuesta para nuestras súplicas. Dime la verdad, te lo imploro. ¿Hay bálsamo en Galar? Dime, dime, te lo ruego. El cuervo dijo, nunca más. Al igual que Poe, Nietzsche también es atormentado por el cuervo del nunca más. El deseo de trascendencia sigue siendo una carga del terrible pasado. No puede abrazarse a la inmanencia y renunciar a la trascendencia. Si la redención y la trascendencia no llegarán de la mano de Dios, entonces, ¿cómo serán posibles? La respuesta es, del eterno retorno, de la circularidad eterna del gran año cósmico. Al respecto señala Marcuse, la forma tradicional de la razón es rechazada sobre la base de la experiencia del ser como un fin en sí mismo, como goce y placer. La lucha contra el tiempo también es sostenida de esta posición. Hay que romper la tiranía del llegar a ser sobre el ser si el hombre está para llegar a sí mismo en un mundo que en verdad es suyo. La muerte de Dios crea un problema filosófico de no poca importancia. Si Dios no existe, ni siquiera como metáfora explicativa, entonces el tiempo, el cual experimentamos a través del devenir, tampoco puede haber sido creado. Dios es presentado como la garantía del principio y del fin, del alfa y la omega, como lo señala el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 8. El antes y el después del principio y del fin quedan respetuosamente resguardados en el misterio. Pero sin un Dios a quien asignarle el misterio del antes y del después, y la explicación del medio o del durante, que hacen a tiempo y mundo, ¿cuál es la explicación del mundo y del devenir? Si no hay principio ni final, entonces, la temporalidad no puede ser lineal. La única alternativa que encuentra Nietzsche es la de la circularidad del tiempo. Nietzsche una vez más se inspira en el paganismo griego, en el concepto de los ciclos, en la inscripción del hombre en los ciclos del eterno retorno, que son ya un refinamiento metafísico de la creencia, mucho más antigua, de un orden cósmico trazado por los ciclos de la naturaleza, los que marcaban rotundamente el sufrimiento de los periodos de escasez y el goce de los periodos de abundancia. Si el tiempo no empieza ni termina, entonces gira sobre sí mismo. Ya sin Dios el destino del hombre y del mundo se resuelve en su ser, y no en su llegar a ser. Pero, ¿por qué el eterno retorno de lo mismo? El terrible pasado todavía se expresa como deseo de eternidad. Dice Nietzsche, oh, ¿cómo no habría de estar anhelante de la eternidad, anhelante del nupcial anillo de los anillos, del anillo del devenir y del retorno? Nunca todavía he encontrado la mujer de la que quiera tener hijos. Si no es esta mujer a quien amo, ¿por qué te amo eternidad? Porque te amo eternidad. En un sentido estrictamente cosmológico, no hay libertad, sino determinismo absoluto. El gran año cósmico gira eternamente siempre del mismo modo y volverá a traer todas las cosas exactamente iguales. Este es el motivo del desesperado llamado a la voluntad de poder y al superhombre. El imperativo categórico moral, la máxima del superhombre podría ser obra de modo tal que tus actos merezcan ser fijados para la eternidad. Y aquí otra aporía. Si todo ya se ha dado, y si todo se volverá a dar exactamente del mismo modo, ¿qué sentido tiene cualquier tipo de voluntad? ¿Para qué habríamos de esforzarnos en esa lucha por la superación? El secreto no está en el conocimiento, sino en la ignorancia. Para la tradición occidental de Sócrates, lo que pierde al hombre es su ignorancia, y lo que lo salva es su saber, o la búsqueda del saber y la verdad. En Nietzsche, la salvación, bueno, entre comillas, obviamente,
no se encuentra en el saber, sino en la voluntad de poder, en el deseo de ser sí mismo, en el goce de ser ese ser. El goce es lo que vale la pena que sea fijado para la eternidad. No es la ignorancia en el sentido de no saber, sino la ignorancia del destino, de desconocer qué es lo que se encuentra inscripto por toda la eternidad en los ciclos del gran año cósmico. La máxima de la voluntad de poder nos está diciendo que debemos esforzarnos de modo tal que ese esfuerzo se traduzca en actos que valga la pena que se repitan eternamente. Sin embargo, Nietzsche no convoca al hombre a una vida de esfuerzo y sufrimiento. Justamente, de lo que se trata es de abandonar la culpa y asumir la dialéctica entre sufrimiento y goce en el contexto de la circularidad temporal. Como señala Eugen Fink en su obra La filosofía de Nietzsche, si detrás de la obra yace una eternidad, entonces todas las cosas que pueden correr tienen que haber corrido ya una vez esta calleja. Con otras palabras, no es posible en modo alguno un pasado infinito como una cadena infinita de acontecimientos siempre nuevos. Si existe un pasado infinito, entonces todo lo que puede en absoluto suceder ha sucedido, ha tenido que suceder ya. Nada puede faltar en él, estar todavía por venir, ser mero futuro. Una eternidad pasada no puede ser imperfecta. Sin la profundidad del pasado, el tiempo es una eternidad transcurrida. El tiempo, en cuanto tal, no puede tener ya nada fuera de sí. Todo lo que pueda acontecer tiene que haber acontecido. Sin embargo, en Nietzsche no hay fatalismo, en el sentido de que nada se puede hacer porque ya está todo dado, sino que, porque se ignora en cada retorno lo que está dado, es que el hacer de esa voluntad de poder debe entender que el modo en que se enfrenta el goce y el sufrimiento nos pone por la eternidad en el mismo sitio. He allí otro río Leteo, río del olvido, pero que no nos deja en las sombras, sino que alumbra nuestras esperanzas. Dice Nietzsche, retornaré con este sol, con esta tierra, con esta águila, con esta serpiente, no para una nueva vida, ni para una vida mejor o parecida, retornaré eternamente para esta misma vida, idénticamente igual, en lo grande y también en lo pequeño, a fin de enseñar nuevamente el eterno retorno de todas las cosas, a fin de proclamar nuevamente la palabra del gran mediodía de la tierra y de los hombres, a fin de enseñar nuevamente a los hombres la venida del superhombre. Entendemos que lo eterno es el círculo que hace que todas las cosas vuelvan a venir exactamente iguales, pero los momentos de ese círculo siguen siendo fugaces y pasajeros, rescatados por la ignorancia de sí mismos, se repiten sin solución de continuidad, como si fueran siempre nuevos y siempre únicos. Quizás un consuelo de inmortalidad para un ser mortal y sin Dios, desafortunado destino para quien ha querido romper con todos los valores de la tradición, con todas las morales degradantes, con todos los falsos mandatos de la cultura y, sin embargo, como un lastre que lo hunde, no puede desprenderse del ansia de eternidad. Es motivo de una profundización mayor poder discernir si hay alguna otra alternativa al problema de la temporalidad. Y sobre todo sin caer ni en las alucinadas especulaciones metafísicas ni en los torpes desentendimientos del cientificismo. Quizás teniendo en cuenta valiosos conocimientos de la ciencia y de la mano de una especulación metafísica sobria, pudiéramos llegar a pensar otra salida a la linealidad o a la circularidad, como por ejemplo pesar el tiempo como un ritmo de dimensiones discretas, infinitas e irrepetibles, en donde lo finito y lo infinito sean concebidos como complementarios. Pero dejemos esto para otra ocasión. Con respecto al conocimiento, ¿qué puede producir la ciencia? Nietzsche no es un escéptico, no piensa que el conocimiento no sea algo deseable y necesario. Su diferencia fundamental con alguna de las tradiciones filosóficas dominantes radica en los contenidos y los propósitos del conocimiento. Acusa en verdad y mentira en sentido extramoral al fugaz conocimiento producido por el hombre como el momento más mentiroso de la historia universal. Pero, ¿por qué es mentiroso? Lo es por su contenido y por sus intenciones. Por su contenido, por lo absurdo de la empresa, querer aprisionar en pocos gruñidos la verdad del sentido de la totalidad. Querer fijar en una ley lo que no es otra cosa que devenir. Por sus intenciones, porque no deja de ser una forma de creencia que pretende eliminar el sufrimiento del modo más cobarde. La elección de Nietzsche es epicúrea y antihistórica. Si el conocimiento tiene algún sentido, este consiste en procurar el goce y en enseñarnos a soportar el sufrimiento, incluso va más lejos. Valorar el sufrimiento como una instancia vivificante. Dice Nietzsche, tenemos que aceptar que la finalidad de la ciencia sea procurar al hombre el mayor número de placeres posibles y el menor desencanto posible. Pero,
¿Cómo hacerlo si el placer y el desencanto se encuentran tan unidos que quien quisiera tener el mayor número de placeres posibles debe sufrir al menos la misma cantidad de desencanto? Que quien quisiera aprender a dar saltos de alegría debe prepararse para estar triste hasta la muerte. Las fantasías religiosas y científicas, y políticas, que proponen un futuro sin pena ni olvido, padecen de las mismas alucinaciones. En forma inversa, como en el fin de Wim Wenders, Las alas del deseo, los ángeles están dispuestos a entregar sus alas de eternidad por vivir las gozosas penurias de los hombres. Así la religión, la ciencia y la política proponen como horizonte una realidad tan alejada del sufrimiento que concluiría con la desafectación como los ángeles de Wenders. La primera en el más allá y las otras dos en el más acá quieren quitarle al hombre su ser, hacerlo más parecido a una estatua, más estoico, lograr un efecto anestésico sobre las manifestaciones de la vida. Esta idea corresponde a la sociedad industrial, en la cual la libido es orientada casi exclusivamente hacia la producción. En la actualidad, ese estoicismo industrial ha sido suplantado por un hedonismo enajenado, en el que el goce se dirige al consumismo, y en el que la ciencia solo tiene valor si produce valor agregado, desarrollo y bienestar. Nietzsche no rechaza de la ciencia su deseo de mejorar la vida, solo difiere en el significado de qué es una vida mejor. De este modo, la propuesta de la Gaia Ciencia no solo pretende enfrentar la desafectación de la ciencia respecto de las pasiones y de su afán de verdad, pretende que la ciencia sea un gai saber, un saber alegre, un saber para la vida. Es así que la mayoría de los asuntos de la Gaia Ciencia son en realidad otra cosa que una filosofía de la ciencia que pone en el centro de la cuestión la validación lógico-racional y metodológica de la verdad científica. Se trata de una ciencia de la vida que reflexiona sobre aquello que vale la pena pensar y saber, sobre lo que habitualmente ni la ciencia ni la filosofía de la ciencia y apenas la filosofía se atreven a interrogar. Nietzsche nos propone otros intereses y otros valores para la búsqueda del conocimiento y para la ciencia, pero no lo hace de un modo maniqueo. Su transvalorativismo en parte contrapone una moral contra otra moral, pero a la vuelta de todo no puede sino desconfiar de toda moral. Como lo señala en Así habló Zaratustra, luego de pasar por el camello y el león, el punto de arribo de la metamorfosis es el niño. El hombre de la tierra, el niño, el superhombre, pueden hacer lo que merece ser hecho por toda la eternidad y que ha venido a ser socavado por la cultura, gozar sin culpa y sufrir sin sentir que ese sufrimiento es a causa de una falta. Otro elemento en el que Nietzsche sigue prisionero del terrible pasado es el de no poder conciliar lo que considera lo superior y lo inferior. Lo superior, la moral de la voluntad de poder y las montañas de Zaratustra, Nietzsche, en oposición a lo inferior, el llano de las miserias humanas. Zaratustra, Nietzsche sigue siendo un profeta, un moralizador, un esclarecedor del mundo, un mesías. Sin embargo, no es el único Nietzsche, sino también el que sabe que ningún profeta, ni ningún filósofo, ni siquiera él mismo, dice la verdad. Parece una gran empresa prescribir una moralidad para una civilización sin Dios, pero Nietzsche sabe que este logro es apenas una mota de polvo. La aporía radica en que toda moralidad resulta miserable e insuficiente. El superhombre también ha de ser algo a ser superado. Nietzsche ve con claridad que no se puede pensar en la ciencia y en la moral de modo excluyente. El problema de la ciencia es el problema de la moral y viceversa. La gran paradoja de la que el mismo Nietzsche no puede escapar es del hecho de que no hay crítica de la moralidad que no sea al mismo tiempo una moralidad, ni crítica de la metafísica que no sea al mismo tiempo metafísica. Y la metafísica es el punto de partida de toda religión, pero también de toda ciencia. Su crítica de la metafísica inevitablemente propone otra metafísica y cae en los lugares comunes del terrible pasado de las morales. Esto comparte con las religiones y de las metafísicas, esto comparte con las filosofías y de las antimetafísicas, esto comparte con la ciencia, pero consciente de que cae y luchando encarnizadamente por superarlo. Hay en Nietzsche un pensamiento honestamente negativo, el de una negatividad que sabe que la crítica se convierte en afirmación que debe a su vez ser criticada. Nietzsche no lucha desde la fortaleza, sino desde su fragilidad física y emocional. ¿Qué impulsa a Nietzsche a una tarea como la de Sísifo, la de levantar una y otra vez una moral que va a desbarrancar como toda empresa humana? Nietzsche acusa a los socialistas y a los anarquistas de que en ellos hay demasiadas cosas del terrible pasado.
en sus palabras, son herederos de la moral cristiana. Su colectivismo y comunismo son otra forma de promover el rebaño. Son también herederos de la ciencia, que fija las cadenas de las que se pretenden liberar. Pero finalmente, ¿qué hay de socialista, de anarquista, de cristiano en Nietzsche? Su filosofía no deja de ser redencional. Nietzsche es un humanista en contra de todos los humanismos que son manifestaciones de autojustificación y disculpa de las miserabilidades. El hombre de la tierra y el superhombre se revelan tan ilusorios como el Adán anterior al pecado y los salvos tras el juicio final. Un pasado feliz anterior al terrible pasado que daría lugar a un futuro feliz. Nietzsche no lo ignora y muere presa de su ira leonina. No logra alcanzar el goce del niño que juega sin culpa. ¿Qué queda cuando nada puede ser investido positivamente como un valor? ¿Cómo enfrentar tan insoportable violencia sin volverse loco? En definitiva, la locura le ganó a Nietzsche porque no pudo liberarse de la peor carga del terrible pasado, su amor no correspondido por esa maravilla miserable de lo humano, de lo demasiado humano. De esto nadie puede escapar. El pasado siempre pesará sobre nosotros, pero la esperanza de libertad tiene un solo lugar y un solo tiempo, el presente, donde coinciden lo fugaz con la eternidad y donde se juegan todas las cosas. Esto también nos lo enseñó Nietzsche. Gracias.